La antigüita del boxeo con esos guantes cafés, ¿a poco no? De verdad, ¿eh? Lo ponen color sepia, sí. Sí, hombre. Haz de cuenta que de los viejos tiempos, ¿eh? A la Billy Bacchus, como decían. Ya está Jim Jenkins dando la señal para este primer asalto. El debut en los Estados Unidos de Saúl El Canelo Álvarez. Ni más ni menos que en el número uno, solo boxeo Tecate. Mide 5 pies, 8 pulgadas. Pesó 147 libras y 3 cuartos. Entonces estamos hablando de un peso welter. Saúl Álvarez que viene pues a probar suerte en Estados Unidos, porque ya en México dice no le queda más que conquistar. No, y me decía que inclusive ahí el cuartel de Saúl Álvarez le han pedido una pelea a Julio César Chávez Jr. Y según me comentaban ellos, la gente de Chávez nunca se la ha querido dar. Veremos hoy por qué. Veremos hoy por qué, exactamente. Pero hay que recordar que también Larry Mosley, que no tiene ninguna relación con Sugar Shane, es un boxeador muy duro, un boxeador que estuvo a punto de ir a las Olimpiadas. Así que un boxeador que tiene buenas credenciales. Eso fue en el año 2000, cuando pues Saúl El Canelo Álvarez tenía 10 años. Estuvo a punto de ir a las Olimpiadas, su rival de esta noche. 5 años después debutó El Canelo. Sí, El Canelo, sus hermanos, Rigoberto es el mayor, 30 años de edad, le dicen El Español, le sigue Daniel, El Conde, Ricardo El Dinamita, Gonzalo le dicen El León, Víctor, que le dicen El Matador, después está Ramón, que dicen El Inocente. ¿Eh? Y ya con ese apodo, sí, con ese por apodo, algo ha de ser. Y Saúl es el más pequeño de todos, tan solo 18 años de edad, imagínate, tienen dos hermanas. Las hermanas, por supuesto, que no tienen novio. Imagínate lo celoso que han de ser El Canelo y la pandilla Álvarez. Álvarez. Pobre de las hermanas, las tienen ahí sin novios. Peor que monjitas, dice. No, cuidado que se nos acerque ya en Guadalajara, ¿sí? El público queriendo ya acción, dices. Le dicen al Canelo, viajaste desde Guadalajara y estás como las chivas. No das una. Órale, órale, no tire, no tire, sí, que ahorita va a tronar pistolita. Que ahí está. Casi se lleva el camarógrafo de paso, ahí Mosley. Sí, tomando su tiempo ahí El Canelo, tratando de buscarlo cruzar con esa mano derecha. Otra de las cosas que le preguntaba al Canelo, ¿sí? ¿Qué estudiaba? Me dice, no me gusta estudiar, ¿sí? Soy muy burro. Me dice, si no hago la de boxeador, me voy a vender paletas, dice. Sus papás tienen una paletería allá en Jalisco, la Michoacana. Dice que la mejor paleta es la de Jamaica y la de limón. Y ya se me está haciendo agua la boca, hombre, con hablar de paletas mexicanas, de aguas frescas y demás. Cuando está a punto de terminar este, que es el primer asalto, un combate pactado a 10 vueltas, y los dos lo utilizaron como sesión de estudio. Sí, prácticamente no hubo mucha acción en este primer asalto. Escuchemos la esquina del Canelo. Tranquilito, tranquilito, ya vamos a trabajar más allá. Fun, 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 él está lento, ¿eh? Él está lento, así que vamos a trabajar más allá. Y este, y soltar a la derecha. Y también voltear abajo. Hacer la pinta arriba, voltear. No lo creo que vaya a faltar. Está bien, está bien, rápido, no está tan rápido. El embudo aquí. Bloquearlo ya y contragolpearlo con la izquierda, bonito, ¿eh? Siempre que ya ves que necesitamos tirarlo doble, pero, ¿eh? Está bien, todo protector. ¿Ya se están los nervios? ¿Ya? Bueno, que no te duermen. Todo. Un primer asalto bueno para Mosley. Ahí conectaba con el jab en dos ocasiones al Canelo. El Canelo poco pudo hacer realmente de ofensiva. Inclusive el señor Reynoso le preguntaba, ¿ya se te quitaron los nervios? Órale, pues ahora sí, a darle duro. Sí, es que realmente tener 18 años de edad y estar debutando en televisión nacional en los Estados Unidos y como estelarista, no es nada fácil. No, significa mucho para la carrera del Canelo Saúl Álvarez, que con un triunfo entonces formaría parte ya del plan a futuro de Golden Boy Promotions. Sí, definitivamente. Imagínate, a los 15 años, Bernie, cuando recién se hizo profesional El Canelo, ya estaba haciendo sparring con Marco Antonio Barrera, que estaba en su mejor momento hace 3 años. ¿Eh?
Imagínate, a los 15 años de edad, pero se nota que es un peleador con fortaleza física. Viene el jab ahí por parte de Mosley, mientras que el Canelo conectaba combinaciones. Y lo que va a notar ahora Saúl el Canelo Álvarez acá en Estados Unidos es la velocidad de los pesos welter. Quizá en México sean un poco más lentos, y es lo que se le nota un poquito a Saúl el Canelo Álvarez. Un poquito tenso, un poquito tieso de brazos y de piernas. Pero si te pega, cuidadito. Sí, cuidado, que tiene la mano pesadita, se le nota al Canelo. Su entrenador José Reynoso me decía, el Canelo tiene buena defensa, la cosa es de que comienza a sentir los golpes, entonces sepa que ya más o menos cómo medir a su oponente. Sí, Mosley es un peleador que solamente cuenta con 6 knockouts en 15 triunfos, entonces no es un noqueador nato como lo es el Canelo. Sí, los dos tomando mucho tiempo, esperando el contragolpe prácticamente los dos pugilistas. Ninguno de los dos quiere arriesgar. Ahí le hacía la pinta al Canelo. Buscando ahora trabajar a base del jab, soltando un poquito más las manos, pero todavía cauteloso el Canelo, ni se diga Mosley, que cuando tira el jab llega a destino. Y si usted se pregunta por qué razón apenas el Canelo está debutando aquí en los Estados Unidos, es porque él era menor de edad y los boxeadores no pueden pelear profesional aquí, no tienen visa de trabajo hasta que tienen 18 años de edad. Él apenas los cumplió el pasado 18 de julio. Y por eso deciden hacerlo aquí en la Casa de los Campeones, que es solo boxeo en Tecate. Una promoción de Golden Boy Promotions, desde el Casino Morongo, la casa del boxeo en el sur de California. Y lo que es sorprendente también, 31 peleas no oficiales para el Canelo. Dicen que nunca lo han tirado, nunca ha besado la lona y ha visitado las hormigas. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar tendremos mucho más del tercer asalto en solo boxeo Tecate. Estamos ya de regreso en el Casino Morongo en Cabazón, California. Bernardo Zuna y un servidor Ricardo Celis, gracias por estar con nosotros en esta noche del debut del Canelo Álvarez. Vamos ahora a la tarjeta extraoficial Ford, tempranito. Después de dos asaltos, el primero para Mosley, el segundo para Álvarez. Aunque ninguno ha puesto estampa sobre el accionar de este combate. Y creo que la gente ya esperaba que el Canelo pusiera en la lona a Larry Mosley. El Canelo ha sido más cauteloso, más pensativo en su primer combate aquí en Estados Unidos que en los primeros 30 y tantos que tuvo en México. Pero yo creo que está haciendo bien el Canelo, o sea, no se está apresurando, no quiere arriesgar nada tampoco. Él sabe que tiene 10 asaltos para lograr la victoria. Ahora sí empieza a establecer también él el jab. Son 2 pulgadas de ventaja en el alcance para Larry Mosley de Watts, California. Cuenta con buen apoyo de su gente. Sí. Y ahí el Canelo tirando sus combinaciones. Pero bien Larry Mosley saliendo por piernas hacia su derecha. Sigue esperando el mejor momento el Canelo. Se me hace que es un boxeador que busca mucho el contragolpe, Bernie. Sí, pero hoy no le tocó un peleador agresivo. ¿Sí? Entonces está un poco pensativo en qué hacer. Si atacar a Mosley, que también es contragolpeador. Sí, va a tener que llegar un momento que el Canelo se decida y comience a tirar más golpes. Ahí lo tiene, empieza con la mano derecha y después la izquierda que le conecta al pecho de Larry Mosley. Nada que ver con Shane Mosley, que está ringside esta noche aquí en Solo Boxeo Tecate, representando a Golden Boy Promotions. Golden Boy Promotions de West, para que vea. Sí, ahorita el Golden Boy que ya está entrenando a todo vapor para su pelea del 6 de diciembre allá en Las Vegas, Nevada, en contra de Manny Pacquiao. Sí, esto es una hora de aquí en Big Bear, California. Big Bear, ¿eh? Con Don Nacho Berizado, pero concentrado al máximo ya. Y buena ofensiva por parte de Larry Mosley. El Canelo le responde con el jab, duelo de jabs.
el rostro del Canelo, un poquito inflamado ya la parte izquierda del rostro. Sí, suele ocurrir con peleadores de tez clara, que se les notan mal los puños, como lo es el caso del Canelo, que finalmente empieza a soltar las manos aquí, en lo que es el cierre del tercer asalto en Solo Boxeo Tecate por Telefutura. Entramos en el cuarto asalto de este combate que está pactado a 10 en los pesos welter entre Saúl El Canelo Álvarez de Guadalajara, Jalisco, México, haciendo su debut en los Estados Unidos en Gary Mosley, The Prime Time de Watts, California. Hace un poquito más de actividad por parte del invicto de Guadalajara, Jalisco, Saúl El Canelo Álvarez, que empieza con el jab y después busca la mano derecha. Un estilo muy clásico el de Saúl Álvarez, pero no de mucho movimiento, y creo que a la larga eso peleando acá en Estados Unidos le va a causar problemas. También Larry Mosley se le comienza a inflamar ya la parte izquierda del rostro. Sí, el ojo izquierdo se le empieza ya a inflamar a raíz de la mano derecha que le ha llegado a conectar en varias ocasiones el Canelo Álvarez. Al finalizar el tercer asalto, yo creo que fue lo mejor que ha mostrado el Canelo, tirando las combinaciones, ahí se haciendo bien el rolling de cabeza, evitando la mano derecha de Mosley. Pero el jab sigue entrando a placer por parte de Larry Mosley. Pero lo que piensa Mosley es, si lo tiro mucho, después viene la derecha por encima. Y en lugar de mantener la mano arriba, después de tirar el jab, Mosley la baja. Es una invitación para que Saúl El Canelo Álvarez le tire esa mano derecha. Alguien que también vamos a tener que traer de la familia de Álvarez, el hermano mayor, Rigoberto, el español, que él es el campeón mediano ya de México. Tiene muy buen récord, así que a ver si en alguna ocasión hacemos la función con ambos hermanos. Sería bien. Bien, las combinaciones de Larry Mosley. Enganche de izquierda por parte del Canelo. Finalmente empiezan a soltarse las manos y es aquí donde la acción empieza a calentar finalmente en el cuarto asalto. Un saludo para los fans de Solo Boxeo Tecate, Jaime Sánchez y Soledad Herrera, que vinieron aquí. Ringside, y también para Pedro Quintana. Bien, ahí el cruzado de derecha por parte de Mosley. Ponía tras tabillar al Canelo Álvarez. Empieza finalmente la acción, hay intercambio de golpes. Y cuando uno suelta, el otro contragolpea. Y por eso ahora sí se están dando cuero estos dos púgiles. Y a pesar de que muchos de los golpes del Canelo se le están pegando en los antebrazos de Mosley, eso le va cansando los brazos al boxeador californiano. Sí, porque se nota que el Canelo tiene la mano pesada. Sí. Que cuando llega a destino, pues retiembla un poquito el rival. Y camina el ring en una forma muy clásica. O sea, pisa, da el pie de apoyo y busca el puño. Cuando ahí se lo quita de encima Mosley con una buena mano derecha al culminar este, que es el cuarto asalto en Solo Boxeo Tecate. Ya volvemos. De regreso en Telefutura, Bernardo Osuna y un servidor Ricardo Celis. Ahí viene el derechazo por parte de Larry Mosley. Y las instrucciones para el Canelo, Bernie, básicas, sí. Moverse y tirar más golpes. Sí, porque vamos a la tarjeta extraoficial Ford. Tú le llevas 3-1 a favor de Álvarez. Yo en ese último round se lo di a Mosley, un round muy cerrado. Y sigo pensando que en esos 4 asaltos en realidad ninguno ha puesto su estampa sobre el combate. Ninguno ha dominado fácilmente ninguno de los rounds, aunque creo que el segundo y tercero sí fueron a favor del Canelo Álvarez. Sí, estoy de acuerdo. El Canelo, una estampa de un boxeador a la antigüita, con las zapatillas y los shorts así en cortos. Bien, ahí buscaba el cruzado de derecha Mosley. Lo recibió también el Canelo y una vez más la derecha por parte del tapatío. Excelente contragolpe de Mosley, pero después responde con la izquierda al cuerpo Larry Mosley. Tiene que trabajar un poco el cuerpo el Canelo. Según se puede notar, el físico de Larry Mosley no es un boxeador que haya hecho muchas lagartijas o sentadillas o abdominales. Muy distinto al cuerpo torneado, bien trabajado de Saúl El Canelo Álvarez, que se nota que se preparó bien para el combate, pero boxísticamente creo que le está quedando debiendo al público, que esperaba mucho más de el joven de 18 años de edad, del que se, me imagino, se han contado muchas hazañas legendarias.
Sí, yo creo, Bernie, lo que le falta ser un poquito más activo, tratar de impresionar un poco más, pero yo creo que hasta el momento está yendo bien. Sí, o sea, no es que no esté yendo bien, sino que no está haciendo el peleador vislumbrante que el público esperaba esta noche. Ahora sí, trabajando bien al cuerpo, soltando las manos, pero el jab de Larry Mosley al contragolpe está llegando muy bien a destino. No se ha quitado uno solo el Canelo en cuanto a esa mano izquierda. Sí, tiene razón, ¿eh? Como que le falta un poquito de movimiento, y eso que Larry Mosley no es un boxeador muy rápido. Ahí escuchan a José Reynoso, tú primero, Canelo. Para que no se duerma en sus laureles este joven, tan solo 18 años de edad. Ese golpe lo tiró mientras giraba al mismo tiempo Saúl Álvarez. No logró llegar con potencia con esa mano derecha al rostro de Larry Mosley. Ahí sí, con el jab. Sigue trabajando ahí con el jab en los últimos 10 segundos de este asalto. Una vez más, los dos se conectaban con el jab. Y es ahí donde está teniendo problemas el Canelo con el jab que le está conectando Larry Mosley. Definitivamente es el golpe que no se ha podido quitar de encima. El Canelo, escuchemos. La reina. ¿Todo bien? Las piernas también. Hay que meterle más presión, ¿eh? Más golpear al cuerpo. No se crece. Una de las bellas sedecanes, Paola de Tecate. ¿Paola? Paola, colombiana. Ok. Representando a Tecate. ¿Qué round viene? Tienes cuatro rounds, tienes que pelear con todo. ¿Qué tienes, mi hermano? ¿Qué nos falta? Tú tienes que estar en control. Así que para los dos fueron jaladas de oreja para el Canelo, para que presionara un poco más. Y lo mismo le decía Buddy Barrel a Larry Mosley al prime time. Vamos a ver si los dos aceleran un poquito el paso ahora, ya que estamos en este sexto round. Ya pasamos la parte media de este pleito. Y básicamente a los dos la instrucción era: tienes que ser más agresivo, tienes que salir a tirar más. Y veremos quién sigue las instrucciones de sus respectivas esquinas. Buena izquierda del Canelo Álvarez. Y ahora sí, el 1-2. Y el que empiece a combinar los puños es el que tiene las de ganar. Porque los dos están tirando el jab y nada más. Y ahora el Canelo empieza a soltar más. Y aunque los golpes se estrellan en los antebrazos de Larry Mosley, como comentabas anteriormente, está haciendo el trabajo. Imagínate, el Canelo Álvarez está realizando su séptima pelea de este año. Es un boxeador que ha estado muy activo. Ganó las primeras tres por knockout. Las últimas tres se las ha llevado a la distancia. Así que no han sido peleas fáciles para el Canelo. No, y él está haciendo trabajo a los 18 años enfrentando a Mosley, lo que otros peleadores no han hecho hasta los 25, 26. Entonces esa es la gran diferencia, pero Mosley ahí se llevó una mano izquierda bien conectada por parte del Canelo Álvarez. Y me extraña que el Canelo se haya puesto en contra de las cuerdas, como queriendo hacer un señuelo a Larry Mosley para que se venga y se entregue un poco más. Un golpe bajo ahí por parte de Mosley. Y me sorprende, porque lo interesante sería es que Mosley lo ataque y que él contragolpee, pero simplemente no está tirando hacia el Canelo Álvarez y no se está quitando tampoco todos los golpes. Sí, no, estoy de acuerdo, como que está un poquito tenso el Canelo Álvarez. Y finalmente suelta y conecta a la izquierda a la zona hepática el Canelo Álvarez, pero también está soltando Larry Mosley, aunque cuando llega al destino, ya sea al cuerpo o a la mandíbula, se nota que lo resiente Mosley. Y el jab sigue conectando Larry Mosley. Ahí el Canelo, el movimiento de cintura que tiene Larry Mosley. Viene el trabajo a la zona hepática por parte del mexicano. Larry Mosley le dice: eso no me dolió, quiero más todavía. Ahí está un golpe bajo por parte del Canelo, pero es lo que tiene que hacer. La única forma que va a bajar las manos Larry Mosley es si le trabaja al cuerpo el Canelo Álvarez, y es lo que empieza a hacer momentáneamente. Y si baja a la izquierda, tírale la derecha, porque básicamente te está invitando al Canelo a que la tire.
poco lento con esa mano derecha el Canelo Álvarez aquí en el sexto asalto. Sí, el Canelo como que tiene sus ráfagas, sus momentos para tirar golpes, pero siguen siendo difícil que el Canelo haga más aquí en Solo Boxeo Tecate. Aquí el Canelo soltando mucho más los brazos, pero bien la defensa por parte de Larry Mosley. Él le decía, vamos, joven, quiero más. Y ahora veamos cómo le va al Canelo, que se pone de nuevo en contra de las cuerdas. Ahora sí tapa la derecha, pero la izquierda es la que no ha tenido respuesta el Canelo. Sí, el Canelo está inclusive haciendo nada más el contragolpe, buscando quitarse alguno de los golpes, tapándole con la misma mano a Larry Mosley. Lo que tiene que hacer es capear el jab y tirar la mano derecha ahí después, porque es el momento de vulnerabilidad de Larry Mosley. O ahí, que tiene la mano abajo. El domingo por Telefutura se cierra la temporada regular, el último partido tanto del Galaxy como del FC Dallas en esta campaña de fútbol MLS a las 3 del Este, 12 del mediodía del Pacífico. ¿Será el último partido de David Beckham por acá? Podría ser que se vaya al AC Milan. Sí. Esperando muchísimo realmente el Canelo Álvarez. O tal vez está esperando que se canse un poco el Larry Mosley de 28 años de edad. Los que se han cansado pero de cantar son sus aficionados, que dicen, danos algo, ¿por qué cantar, Canelo? Hoy le ha faltado un poquito. Saludo al güero Canelo, hombre, ya que estamos hablando de Canelo ahí en Tucson, Arizona. Definitivamente, y a la gente de Tíos Tacos aquí en Moreno Valley. A Jorge El Pistón y a Manny Martínez, de parte de Wilbert. Nuestros amigos de Merengue Bakery en Monrovia, California. El señor Pedro Quintana, a George Algarín y al super pastelero Isaac. Sigue buscando ahí el 1-2 el Canelo, no lo ha podido conectar de lleno. Conectaba ese gancho en cortito con la mano izquierda y después la mano derecha por parte del tapatío. Y así deben de pegar las Chivas, 1-2 este próximo domingo. Uy, qué buen gancho al cuerpo, conectó ahí. Medio tapado por parte de Mosley, que ahí sí la llantita le sirvió de algo. Sí, y sigue pegando durísimo el Canelo, trabajando ahora, caminando para adelante Larry Mosley. Y ahí es donde lo está agarrando Saúl Álvarez. Y la virtud de Larry Mosley es que los golpes no llegan plenos. O sea, sí conecta el Canelo, pero ninguno en realidad le ha podido llegar pleno a Larry Mosley, ya sea el cuerpo ni el rostro. Y ya imagino, amigos de Solo Boxeo, que se imaginan por qué le dicen el Canelo. Es por el color del pelo, que es igual a la canela. Pues hacemos la pausa y regresamos con mucho más en Solo Boxeo Tecate. Muy sabio. De los mejores golpes que ha conectado el Canelo Álvarez, ese gancho de izquierda a la azotea de Larry Mosley. Y después de que dije que no había llegado con un golpe pleno, toma, le dijo a Larry Mosley. Ahora es Mosley el que sale con las manos por delante. Y José Reynoso le pidió al Canelo que estuviera más activo, que tratara de cerrar mejor los rounds. Buena derecha por parte de Mosley, ahora aunada a la izquierda que no se ha podido quitar de encima. Viene la derecha de Larry Mosley. Ahora el cántico de Canelo, Canelo del público, que nuevamente empieza a alentar al peleador de Guadalajara. Recuerde que esta noche, contacto deportivo con lo mejor en el mundo de los deportes. Marugenia Payán, que está allá con lo de la Serie Mundial. Bien, trabajo al cuerpo por parte del Canelo. Excelente, el Canelo ahora sí soltando un poco las manos. Pero le falta ese extra esta noche al Canelo. No sé si por un poco de nerviosismo, el estar en televisión nacional, el pelear fuera de casa. Ese gancho de izquierda bien dado y lo sintió Larry Mosley. O simplemente por el nivel de oposición, o sea, Larry Mosley no es un rival fácil. Sí, no, estoy de acuerdo, ¿eh?
Se ve tranquilo el Canelo tomando su tiempo, pero sí tiene que cerrar más fuerte. Le recordamos que estamos en California, en el estado que es la casa de Larry Mosley. Aunque yo no veo ningún problema con los jueces de esta noche, Jerry Cantú, Ray Corona, ni Marty Denkin, excelentes jueces. No, y además, o sea, el peleador de la casa definitivamente es el Canelo Álvarez. Aunque venga desde México, buena derecha de Larry Mosley. Bien, ahí las combinaciones por parte de Larry Mosley. Y una vez más se la vuelve a incrustar ahí en el rostro del Canelo. Muy vulnerable el Canelo, o sea, su plan no ha cambiado desde el primer asalto, sigue siendo el mismo peleador, un poco robótico para mi gusto. Sí, definitivamente, se encuentra con un boxeador que tiene más golpes, Bernie, puede tener problemas. Él está buscando al contragolpe, sigue buscando tratar de conectar con un solo golpe de noquear a Larry Mosley. Y lo interesante es, un peleador que tiene más golpes quizá le guste el Canelo porque puede contragolpearlo, pero un peleador que se le mueva, entonces sí tendría muchísimos problemas porque no puede irse al acecho en forma efectiva el Canelo Álvarez. Ahora sí, vamos a la pausa y regresamos con más en Solo Boxeo Espectáculo. De regreso en Cabazón, California, estamos en el noveno asalto, Larry Mosley tirando con todo, y lo mismo el Canelo. Ahora sí que no va a haber vuelta atrás ni hoja para estos dos. Sí, estamos ya en el noveno asalto. Buena mano derecha por parte del Canelo, que ahora sí parece decidido a hacer lo que no hizo durante los primeros 8 asaltos. Y es darle algo por qué vitorear a su gente que vino desde muchos lados, desde Guadalajara, desde aquí cerca, aficionados del tapatío Canelo. Bien, haciendo la finta al Canelo, primero abajo y después... La que no era la finta era la de arriba. Ahora sí, se está viendo un poco más el talento del que se vitoreaba al Canelo Álvarez. Cuando veía usted la gráfica, la invitación para que vea San Luis Monterrey mañana en Univisión a las 6 del Este, 3 del Pacífico. Por parte de Larry Mosley, y también Larry Mosley ha sido muy cauteloso soltando sus golpes, no ha querido arriesgar tampoco el boxeador de Watts, California. Y ante un peleador que luce fácil de conectar, el Canelo Álvarez, hay un cabezazo, sí, no pasa absolutamente nada. Imagínate, 7 hermanos, cuando se peleaban los hermanos entre sí, wow. El papá y la mamá han de haber estado, pero sí. Dice, esa última galleta es mía, ¿no? ¿Quién es mía? Órale, pues vamos a echarnos un round a ver de quién es. Con izquierda por parte de Mosley, después de haber conectado con la mano derecha. Y otra vez, aunque te digo que los golpes los resbala bien el Canelo porque tiene muy buen movimiento de cabeza, o sea, hace rolling, pero cuando dejas que un peleador sea el agresor, los jueces muchas veces le dan más crédito al que busca el golpe. Definitivamente, y va a haber muchas preguntas para hacerle al Canelo. Recuerde que si no tenemos tiempo para hacer las entrevistas aquí en el programa de Solo Boxeo Tecate, se las tendremos en Contacto Deportivo. Ahí esperando y fallando el Canelo Álvarez, una vez más vuelve a fallar con esa mano derecha. Debe tratar de medir mejor sus golpes. Sí, es un peleador que si tú lo pones en la década de los 30, creo que es el peleador prototípico. Pero estamos hablando de boxeo en el 2008 y le ha faltado evolucionar a este joven que debutó a los 15 años de edad. En los últimos 3 años no ha hecho el progreso suficiente, según se ha visto esta noche. Mira, ahí tremenda cachetada bajo la otera que le conectaba a Larry Mosley. Y trataba de despertar en los últimos segundos, pero son rounds muy apretados. Eso fue lo que pasó en el último round. Ese es el efecto que tienen las Ringside Girls de Solo Boxeo Tecate. El doctor James Jenkins se llevó de corbata a Paola. Dice, ¡epa! Pida permiso. Ahí no se permite, señor. Paola sintió el poder de Solo Boxeo Tecate. Gajes del oficio. Definitivamente, ¿sí?
Ahí vemos a uno de los hombres más serios en el cuadrilátero, el señor James Jen, que era un doctor del ring. Pero ni siquiera se rió, ¿eh? No, no, no. Dice, no tiene sonrisa en la cola, pero no le estás tirando con nada. Aquí tienes que dejarlo todo para irnos ganadores a casa. Y en verdad va a ser muy interesante observar las tarjetas de los jueces al final de este combate, porque podría estar muy cerrado, podría ser dividida, o sea, ninguno me ha convencido esta noche. Estoy de acuerdo, sí. Han sido rounds cerrados. Yo creo que el Canelo tiene una ligera ventaja por estar tirando un poquito más de golpes, pero han sido momentos esporádicos de ambos pugilistas. Y tiene que terminar bien este décimo asalto. El Canelo ha realizado 4 combates a la distancia de 10 asaltos, una vez a 12, una vez a 11 y una vez a 8. Así es que de que tiene condición física, la tiene. Cuestión es si tira los suficientes golpes. Ahí en el rompimiento, los dos se golpean y dicen, ¿quién mejor me voy? Ahora sí se está poniendo bien la situación aquí. Larry Mulde tirando con todo. Le dio tremendas cachetadas guajoloteras al Canelo Álvarez. Pero el problema del Canelo es que dejó que Mulde dictara el paso de este décimo asalto, en lugar de ser él el que tiene a Mulde en contra de las cuerdas. Buena izquierda por parte de Mulde, que le pegó en la 100 a Saúl el Canelo Álvarez. Y lo que pasa de que Larry Mulde ha sido más efectivo en sus golpes, no ha desperdiciado tanto golpe como el mexicano. Mucha gente aquí en Cabazón apoyando a Mulde, otros apoyando al Canelo. Encima nuevamente Larry Mulde, sabiendo que tiene que salir con este décimo asalto si quiere un buen resultado esta noche. Lo mismo debería de sentir esa urgencia el Canelo Álvarez, porque nada está escrito. Bien el trabajo al cuerpo por parte de Larry Mulde. El Canelo Álvarez quería un boxeador duro, pues vaya que le tocó uno bastante duro. Bien gancho por parte del Canelo, pero nada más. Un solo golpe lo que ha logrado conectar el Canelo Álvarez en contra de Larry Mulde. El plan de pelea no le ha resultado el que pensaba el Canelo Álvarez. Muchas veces el plan de pelea del Canelo ha sido ponerse en contra de las cuerdas y optar o buscar lo mejor. Pero lo mejor no ha llegado, y aunque el público empiece a vitorear México, México, hoy sí que no quisiera ser juez. Sí. De verdad que... Y lo mismo. Este es otro de los rounds que ha sido cerrados. Pero creo que Mulde ha llevado la iniciativa en este asalto. Y la verdad, ninguno merece ganar. Ninguno merece perder. O sea, ha sido una pelea muy pareja. Creo que el Canelo quizá ha hecho apenas lo suficiente para llevarse una victoria, pero no ha impresionado, no ha dejado una grata impresión en su debut estadounidense, y tiene mucho trabajo que hacer el Canelo Álvarez. Sí, definitivamente. Ahí levantando los brazos el mexicano, el Canelo Álvarez. Estoy de acuerdo contigo, Bernie, y tal vez necesito presionar un poco más para demostrar su poder aquí en solo boxeo. Sí, y hablando de rivales, Larry Mulde es un rival complicado, pero no es nada fuera de este mundo, y sí hay peleadores, especialmente en welter, que son peleadores de otro mundo, que tienen talento, que tienen pegada. Imagínate un Antonio Margarito, imagínate un Sugar Shane Mosley que está presente esta noche, y se nota que Saúl el Canelo Álvarez hoy por hoy no está al nivel de subir al cuadrilátero con un peleador así. Y Larry Mosley es un púgil al que debió derrotar, aunque en forma complicada. Y ahí vemos precisamente al 3 veces campeón mundial Sugar Shane Mosley. Sí, y bien lo comentabas, inclusive Bernie, una pelea en contra de Julio César Chávez, yo creo que Chávez tendría una buena ventaja, ¿eh? Sí, creo que la fortaleza física de Saúl el Canelo Álvarez es la ventaja que tendría, pero boxísticamente hay que decir que Chávez Jr. está más avanzado, según lo que vimos esta noche. Y esta es la... Yo creo que el Canelo Álvarez es el típico peleador mexicano que nunca ha salido de México y del que tantos hablan, que le ha ganado a peleadores de poco nivel, que ha llegado hasta donde ha llegado invicto sin haber dado el salto. Hoy le tocaba dar el salto y no lo dio.
creo que va a salir con la mano en alto, pero sin impresionar. Y el tema para esta noche, para el Canelo Álvarez, en su debut bajo Golden Boy Promotions, era de impresionar y dejar un grato sabor. Yo creo, Bernie, que hubo cierto pánico escénico por parte del Canelo Álvarez, ¿sí? A sus 18 años de edad, y sin darle, hay que quitarle mucho mérito también a Larry Primetime, que le dio un gran combate, un boxeador que se le complicó en ciertas ocasiones al Canelo Álvarez. Así que de manera extraoficial yo tengo arriba a Álvarez por 3 puntos, 87-84. Pero bien nos comentabas, Bernie, hay muchos rounds que estuvieron muy cerrados y los jueces se lo pueden dar a cualquiera de los dos. Así es la gran pregunta de este combate. Veremos quién es el vencedor. Yo se la di por un solo punto a Saúl el Canelo Álvarez, o más bien 2 puntos sobre Larry Moulton, pero esa es la gran pregunta. ¿Qué tanto talento tiene este joven? Y en la próxima presentación se va a notar. Sí, se tiene que notar y tiene que demostrar, ya quitársele el pánico escénico, como lo estábamos comentando, al Canelo Álvarez, y tal vez dar una mejor demostración. Vamos a hacer una breve pausa, los vamos a dejar con un pequeño suspenso, y al regresar veremos quién es el ganador de esta noche entre Saúl el Canelo Álvarez en contra del Prime Time Larry Mosley en el número 1 Solo Boxeo Tecate. Aquí en el Casino Morongo en Cabazón, California, donde todo el mundo está en espera de cómo le fue al Canelo Álvarez en su debut estadounidense, si pudo salir con la mano en alto en contra de un Larry Mosley muy complicado. Y para eso vamos con la voz del box, Lupe Contreras. Damas y caballeros, después de 10 asaltos, estas son las cifras oficiales de los jueces. Ladies and gentlemen, after 10 rounds, these are the judges' scores. El juez Denken anotó 96-94. Judge Denken scores it 96-94. El juez Corona 99-91. Judge Corona scores it 99-91. Y el juez Cantú anotó 97-93. Judge Cantú scores it 97-93. For the winner, by way of unanimous decision. Para el ganador, por decisión unánime, Saúl el Canelo Álvarez. Ganador con Saúl el Canelo Álvarez. Saúl, ¿qué pasó? ¿Hubo un poquito de pánico escénico al principio? Sí, es un rival muy experimentado, muy difícil, pero nos vimos bien, yo creo que nos vimos bien, y es mi primera pelea aquí. Es un rival muy experimentado porque tuvo mucha carrera amateur y ha peleado con buenos peleadores, pero yo creo que nos vimos bien y para la otra va a ser mejor. ¿Tú crees que te faltó tirar un poquito más de golpes para impresionar a la gente? Sí, así es que este rival no le puedes pegar dos veces, es un rival muy, muy difícil, pero son los que aprendemos más, y a otra vez que vengamos vamos a venir mejor. Saúl, ¿en algún momento te lastimó con alguno de sus golpes? No, toda la pelea estuvimos bien, controlando bien la pelea, todo estuvo bien, gracias a Dios. ¿Quieres mandar siempre aquí en Telefutura? Siempre damos una oportunidad a todos los boxeadores para que manden saludos. Tú, por supuesto, vas a querer mandar muchos saludos a toda la gente de Guadalajara. Sí, un saludo a toda la gente de Guadalajara, a mis hermanos que me están viendo, a mi esposa, a mi hija y a Raúl. Les mando un saludo a mi mamá, a toda mi familia que me está viendo, y que ya voy de regreso con el triunfo. Muchísimas gracias, Saúl. Okay, te esperamos ver nuevamente aquí en Solo Boxeo Tecate. Gracias.